salimos aquí a darle de comer al Zeus y a darle su agua. Y siempre le pongo como, bueno, ahorita ya no está haciendo tanto calor, pero cuando estaba haciendo mucho calor, le ponía una barrita de hielo. Así que Caleb me está ayudando ahí a medio menear. Pero casi no me gusta que esté haciendo eso. Pero bueno, ahí está jugando. Así que a jugar se ha dicho. Es sábado y vamos a ir a la iglesia, así que ahí nos vemos. El Caleb estaba bien guapo con su ropa de vestir. Quizás que se va en lo que yo me estaba peinando, que prende el agua de la regadera y que empieza a mojarse ahí, a aventar cubetadas al piso. Y pues quedó bien mojadísima su ropa. Así que ahí está la segunda ropa. Segundo atuendo de hoy. A ver. Ven, a ver cómo estás. Ah, qué guapo. Bien borracho. ¿Está manejando? Tiene que ir viendo la carretera. En serio. ¿Qué fue? ¿Se apagó? ¡Ay, Calebcito! ¡Sí sabe! ¡Ay! Los zapatillos. Dice que ya íbamos bien, bien listos a la iglesia. Y apenas íbamos a salir del portón cuando se apaga la camioneta. Así que el Benny se fijó y que le hacía falta aceite. Y nos venimos acá hasta la casa otra vez y le echó aceite. Nos volvimos ahí, ya casi íbamos llegando al portón cuando otra vez se apaga. Así que como que no se va a poder. Así que pues ya estuvo que hoy no vamos a ir a la iglesia, ya estamos aquí en la casa otra vez. Y pues lo malo que hoy nos tocaba dar un especial, pero pues ya les mandamos mensaje de que no vamos a poder ir. Y pues ahora ya nos vamos a quedar aquí, yo creo, a estudiar y a leer un ratillo. Y pues a estar acá afuera. Hoy este día está bien a gusto, no está haciendo nada de calor. Así que pues estamos de todos modos pues algo a gusto, pues. Ya que ya no vamos a poder ir, pues vamos a disfrutar el día aquí. Thank you.
see your face? ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué maravilla! Me queda bien grande. Le vamos a hacer su corte por primera vez. Ay, que la gente de Lucy, no, es su primer corte de pelo. Quieren estar grabando todo, pero bueno. ¿Qué? Quédatelo así como que, ay, su primer corte. No, espérate, lo vas a romper. No le haces. Y pero bueno, vamos a hacer su primer corte al niño. Vamos a, con la estilista profesional. Y nada más que pues vamos a ver si se deja, pues. ¡Ay, qué guapísimo! Vamos a hacer un cortecillo. Lo más importante es lo de atrás, porque es su colita más bonita. ¡Ay, qué guapísimo! Vamos a hacerle un chonguito, el cual le vamos a mochar. La colita, ven a verla. Una niña. ¿Me cortas así de tantito atrás? Ay, mira. Ahí está la cámara. Tiene su colita. Lo va a donar. ¿Sí se vio? Lo va a donar para una peluca. Para que hagan una peluca. Mira su chonguito. Deja ver si está. ¡Guapísimo! Es que está mal, agarra, está muy... Sí, güey, mira cómo lo dejas. Quiero otra más chiquita. Más chiquita, va a quedar peor. Pues te dije nomás la colita. Pues yo iba bien, tú. Es que, fíjate de acá, se le ve bien y da nomás así como revueltito, ¿no? Pues yo con esta no quiero, O sea, tengo que acomodar lo que trasquilaste. Yeah. Esto se lo tienen que dejar a los profesionales. Déjales, enseño. Miren, que el Benny cómo lo trasquiló, ¿eh? Miren, ¿eso qué? No, bueno, pero aquí, mira. Pues es que todavía no termino. Si estaba no, jodido ahorita. No, es que es para que se le vea más natural. No, súper natural, ¿eh? We'll be right back.
más. ¿Qué se te ofrece? Solo bebemos ponche. Betty quiere dormir y quiere que su padre la lleve a la cama. Pues estoy a punto de... Ya parece como un niño grande con su corte de pelo. Pues no quieres beber tanto ponche. Ay, qué niño tan grande. ¿Sabes qué? No me molesta. Chiquiado que eres. Chiquiado que eres. Es hora de dormir. Oye, chiquiado. Oye, chiquiado. Eres chiquiado. Eres chiquiado. ¡Chiquiado! Ya que se puede ver que dónde se van a ir a dormir. Que lo diga así, don Nicolás. Pero yo no entiendo bien su punto. Ni yo.